Aquí vemos que tenemos una puerta abatible con un motor BFT. Y aquí tenemos una tarjeta Alena SW2 de 120 voltios. Y aquí tengo un relay de Sonoff de 5 voltios, el modelo RE5V1C, con el cual vamos a automatizar la puerta para poder abrir y cerrar solamente con el celular. No olvidemos que antes de conectar el relay a la tarjeta Alena, debemos quitarle a esta la electricidad o energía. Y aquí ya tenemos las conexiones, por ejemplo, la entrada, como azul lo puse el positivo. Vamos a tomarlo una fuente de 5 voltios. Tenemos dos salidas, out, que en este caso es el color verde, y L, el color azul. En este caso, estos con un cable los llevo al Alena verde o el out, lo llevo al puerto 60 com, lo conecto ahí, y el L, que lo tengo en mi caso en azul, lo conecto al 61 start. Entonces aquí vemos el dispositivo Sonoff que está conectado haciendo el relay a los puertos 60 y 61. Y ahora que ya está listo, simplemente lo agrego como cualquier dispositivo en la aplicación Ewelink de Sonoff y probamos. Pulso, se empieza a abrir, y para cerrar vamos a hacer lo mismo. Pulsamos y así hemos configurado nuestras puertas BFT con un relay de Sonoff. Si te gustó, no te olvides suscribirte a ese canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.